recibirnos con esta, con este impresionante hallazgo y esta historia que han llamado Quito. Contanos. Bueno, hay mucho para contar, ¿no? Porque es el auge en el campo de Juan Manuel Lanz, que emerge el año pasado en una casa de subastas y antigüedades de la localidad de Sussex, en Inglaterra. Y gracias a un asesor de esa casa, que es Tim Williams, que es historiador de arte, cuando lo ve dice, creo que es un Lanz. Cuando él dice eso, dice, bueno, averigüemos. Entonces llaman a referentes en los museos nuestros de Buenos Aires también, investigadores de arte, curadores, críticos, directores de museos, para tener más información. El tema es que era una obra que no conocíamos nadie, absolutamente nadie, porque estuvo en la misma familia durante 120 años. Nosotros estimamos, luego de hacer pericias y consultas, gente que viajó a verlo antes de la subasta, convenimos por una serie de detalles que son típicos de Blanes, que no posee otro pintor, que sí que es un Blanes, que sí es de, obviamente, de la temática gauchesca, esa épica del hombre de campo. Nosotros estamos rodeados de 11 obras más de gauchos o gauchitos también, como le decimos por el formato, que es parte de la colección del museo. Pero nadie lo había visto, no estaba en ningún catálogo, no estaba en ningún libro, no había imágenes. Y vuelvo al tema, la fechamos aproximadamente en 1875 y prácticamente desde fines del 19 hasta el año pasado estuvo en la misma familia. ¿A vos te llama cuándo? El año pasado. El año pasado. En enero del año pasado. ¿Y qué es lo que te dice? ¿Que hablaste contigo directamente? Sí, sí. Creo que me escriben también que creen que tienen un Blanes. Yo no soy experto en Blanes. Y consulté con gente que sí es experta en Blanes. Y empezamos a ver primero a través de imágenes digitales. Y como te decía, después viajaron a Inglaterra para verlo. Y definitivamente sí. Hay una anécdota que me contaba un especialista de Blanes aquí, en una correspondencia de Blanes, alguien le decía, Blanes, usted debería firmar los cuadros. Bueno, Blanes no firmaba y no databa, lo cual para ir a la datación de la obra de Blanes tenemos que ir a correspondencia, documentos, y bueno, es un problema que tenemos con la obra de Blanes. Pero en este caso, este hombre le decía, usted debe firmar los cuadros. Y él le decía, hombre, mi firma es mi paleta. Y es verdad, hay una firma, está en la etiqueta, en realidad es una firma, están las iniciales en el cuadro, en el rincón, en el ángulo inferior izquierdo de la obra, girada a 90 grados, está el JM Velázquez. Sí, vi. Se ve, está disimulada en la pastura, que hay una tierra encharcada allí en el cuadro, y es la tierra purpúrea que hablaba Hudson, ¿no? Una alegría inmensa cuando descubrió, porque es una obra de una calidad increíble. Te diría que de las temáticas gauchescas, junto a los tres chiripaes o las tres edades, es un cuadro de aproximadamente un metro de largo, estar en el Museo Histórico Nacional, donde hay gauchos de tres generaciones diferentes en el palanque del rancho, tomando mate con los perros. Está ahí el mayor, edad mediana, y el más joven. Y es uno de los cuadros de temática gauchesca más destacados. Este está en La Niña, junto a algunas otras piezas del museo. ¿Y esas iniciales aparecen en algunos otros cuadros que vos tengas? Aparecen. Sí, sí. Aparecen. Pero excepcionalmente. No hay una firma explícita ni tampoco la datación. ¿Atrás del cuadro qué hay? ¿En la tira? ¿En el bastidor? Sí. Sí, no hay mucha información. No hay mucha información. ¿En general en los bastidores de ahí qué hay detrás? A veces sí, a veces no suele haber mucha información. Lo que pasa es que en la obra de Blanes hace 1830, y ya de joven empieza a dibujar, a pintar. 13, 14 años empieza a hacer sus primeras marinas o... Pero hasta los 20, 22 años que empezaron una obra ya interesante.
tenemos la trazabilidad, te diría, de casi todas las obras, ¿no? Ni hablarlas de género histórico, los encargos, los retratos. Y además tenemos los catálogos que muestran qué exposiciones han sido exhibidas esas obras. Tenemos la gran exposición del año 41 en el Teatro Solís, donde se exhibió prácticamente toda su obra más importante, organizada por la Comisión Nacional de Bellas Artes, Raúl Montero Bustamante, y son como guías muy importantes. Es muy difícil que haya una obra de Blanes que no esté referenciada previamente en críticos historiadores del arte que vienen ya de finales del siglo XIX hasta nuestros días. Volvamos a Sussex. Esta galería lo recibe en cargo de esta gran familia que lo tuvo 120 años. Exacto, fallece una familiar de los Bertodano. Bertodano, San Juan. Bertodano era original de un marqués de origen español que vivían en Londres del siglo XIX. Y entonces allí, a través de sucesiones y de compras en la misma familia, van quedando hasta que fallece esta persona, se venden las obras y sale a subasta las obras. Y ahí aparecen coleccionistas buscando por esta obra. Una vez que han pasado los filtros de determinar si es, si no es, y digamos la procedencia de la obra, como se le llama, o la trazabilidad de la obra, y puedo decir primero que no hay ningún tipo de falsificación en una obra que tiene más de 120 años en la familia, no hay especulación posible. Y si está documentado que la misma familia tenía esa obra, eso sí, en la documentación que tuvo. Empieza un tema de, en la mayor parte de los gauchos y gauchitos, si bien ya Blanes los hizo antes de viajar, antes de su primer viaje a Florencia. Él gana una beca de gobierno para 5 años, bueno, un poquito antes, en el 64, pero ya a principios del año 1861 viaja a Florencia. Esa es una agua divisoria, ¿no? Porque está en Blanes autodidacta, con mucho talento, hasta que viaja a Florencia, estudia con Antonio Chiseri, y ahí ya empezamos a hablar de Blanes académico. Estudia pintura, dibujo, cultura, en fin. Y entonces, si bien hay gauchos antes de ese viaje del 61 un poquito, la mayor parte de los gauchos son, podríamos notar, entre 1865, que ya está abordando esta temática gauchesca, en 1866, en el taller de la Plaza Matriz, exhibe algunos de estos gauchos. Y después, en fuerte la producción de estos gauchos son desde 1871 a 1881. La mayor parte de esos gauchos sí son hechos realizados en Italia, con modelos italianos además. No todos, son cientos de gauchos y gauchitos. Cientos. Muchísimas obras. ¿Y estas las hacía por placer, paralelo a su trabajo de retratista, o se lo encargaban también? Lo más redituable para un artista en esa época aquí en nuestro país era la temática histórica, que más votos encargaba el gobierno. Pensemos que juramento de los 33 orientales, la batalla de Sarandibo. Pero no solo por placer o por trabajar en ir desarrollando algunas características de su pintura, sino también porque él extrañaba en Europa, extrañaba el Uruguay, extrañaba nuestro país. No estaba cómodo, pero estaba necesario para su estudio, para su vida. Pero el trabajo fuerte de él era la producción de obra histórica y los retratos. Todos los pintores de la segunda mitad del siglo XIX, los retratos al óleo, digamos, era lo más caro y eran de lo que vivían, te diría. Pero esta temática, el protagonista del gaucho es la épica campera, es la épica del hombre de campo que pelea en lucha por la liberación de los imperios. Tiene que ver con aquel ideal de libertad, de desconocer alguna característica de la modernidad. Hay que recordar que
que el Martín Fierro de 1872, de José Hernández. Y Martín Fierro es un gaucho que le va bien hasta que se enfrenta o es objeto de una injusticia y él se enfrenta a los poderes establecidos y empieza a ser perseguido. Estos gauchos son muy pulcros, están muy bien vestidos, pero como decía Nicia Haber, aquí lo que se omite es la dimensión violenta del gaucho, pero el gaucho también es matrero, desconoce los límites, roba ganado, no le interesa el ganado marcado, en lo que ahora consideramos abigeato. Podemos hablar de lo que eran las estancias cimarrones, ¿no? No estaba todo marcado. Cruzaban, contrabandeaban, se cocían, apuñanaban de sacón, andaban con las boleadoras. Todo ese entorno nos lleva a Blanes a idealizar este gaucho, tenerlo como el prototipo de oriental, ese prototipo de esa nación. Éramos un país muy joven, estamos hablando de 40 años, 50 años de la producción de estos gauchos, que van en paralelo ciertas obras históricas. Por ejemplo, hay un vaquiano en el juramento de las 33 que el estudio vaquiano no es un soldado y está más cerca de estos gauchos, como otros gauchos que aparecen en la batalla de Sarandí, por ejemplo. O sea que los estudios de él también ameritaban, pero es toda una temática, es toda una serie, así como lo son las marinas, las alegorías de Blanes, las pinturas históricas y los retratos. Los gauchos es una de sus series más famosas y que con el tiempo han cobrado más interés. Y en tamaño pequeño también, ¿no? Hay mucha obra chica. Los gauchos sí, por eso le decimos gauchitos, con afecto. O sea que esto es una cosa bastante diferente, ¿no? Sí, acá está en 1,10 m por 1,30 m prácticamente. También deberíamos decir que está exhibida en una caja con policarbonato. Nosotros elegimos, lo compra un coleccionista uruguayo, que muy generosamente lo presta. Uno exhibe primero el Maca de Achugarri en verano, que es la temporada alta, que convenimos en eso. Ellos lo exhiben sin la caja de protección, con cintas, que si bien es no es mejor ni peor, es una modalidad, pero evitaba que, a mi entender, está cercanía. Claro, aquí te acercas y ves el detalle de la pincelada, de la pastura. Sí, este me parece interesante. Esos detalles del horizonte, contame un poquito ahí. Bueno, estamos en las series. Este cuadro forma parte de las series Entre dos luces, que quiere decir la tibieza del amanecer, del alba, cuando empieza a despuntar el día, o el crepúsculo, ¿no? Cuando vamos hacia la noche. Y ahí tenemos esos cielos que se pegan al horizonte, esos cielos nacarados, esos naranjas, esos rojos, otros amarillos, fantásticos. Y en este caso incluso hay una luna menguante que se puede ver a la izquierda de la obra, por eso es importante los detalles, pero no sabemos bien si ya están terminando la faena, qué es lo que nos está marcando el gaucho central, porque hay tres gauchos. Hay dos pequeños gauchitos casi entrenados con el fondo contra el horizonte, igual que un carro abandonado que está siendo usado. Y él nos indica algo hacia la izquierda, creo que algo que está fuera de campo o alguien que está por entrar. Hay una tensión allí. E interpela al observador. Pues, ¿a quién le está el gaucho diciendo o señalando algo? Al que mira el cuadro. También está fuera de campo. En un estilo absolutamente realista y académico, pero tiene un vuelo que va más allá, digamos, del registro histórico. Porque acá, en este momento, es un poco idílico este campo, esta penilla nuda tan nuestra, porque acá ya había vías de tren, de telégrafo, ¿sabes? Entonces, es interesante cuando recorres las otras obras que el museo tiene, estos detalles de esos horizontes apenas esfumados se repiten en varios casos. Sí, y en varias de estas obras que acompañan, que me parece interesante, arman esta suerte de cortejo. Si tú miras los gauchos que lo rodean, como Amanecer, por ejemplo, que es una obra más pequeña, que es fantástica. Incluso el giro del jinete de Amanecer es muy similar al gaucho de Gaucho en el Campo.
Pero bueno, tenemos también que la generosidad de este coleccionista hace que podamos verlo en un museo público durante 2 meses. Este nuevo retorno a su casa, digamos, pero ya ha dicho también el coleccionista que lo compró que está a disposición de futuras muestras, si creemos futuras curadurías sobre Blanes, la pintura del 19 en el Arte Nacional, está a disposición para volverlo a integrar a las propuestas especiales. Hubo un coleccionista muy importante de Blanes, ¿verdad? Donando García, claro. Contame de esa colección. Bueno, esa colección, nosotros aquí tenemos 230 obras de Juan Manuel Blanes. Está el libro de Carolina Polley, el coleccionista, que habla del legado, aunque no se llegó a concretar la idea que tenía Fernando García, pero alimenta varias colecciones. ¿Entiendo no todo esto que tiene el museo? No todo, por buena parte. Hay varias donaciones y compras. Hay, por ejemplo, el juramento de los 33 orientales pertenece al Museo Nacional de Artes Visuales, pero desde los años, mitad de los años 70, están en el Museo Blanes, está muy bien que esté allí, e incluso fue restaurado hace unos años, gracias al esfuerzo del Museo Blanes y suscriptores, bueno, todo el equipo y Intendencia Municipal, logran recuperar esa maravilla de obra que estaba en mal estado y la dejaron, la verdad, que en unas condiciones fantásticas, ¿no? Pues también es una de las grandes obras. ¿Qué otra Blanes tiene prestado el museo? Bueno, tenemos prestado obra en algunos... ¿Qué pasa? En los años 30, aproximadamente, después con los salones de Bellas Artes, el Salón Nacional de Bellas Artes del 37 es el primero, pero en el museo 30 también, se considera que la obra también que está en el museo, actual Museo Nacional de Artes Visuales, ex Museo Nacional de Bellas Artes, debe ser compartida en otras ciudades, en otros museos, otras bibliotecas, en otras instituciones, para que tenga presencia en todo el país. Tenemos obras en embajadas, tenemos obras en el Palacio Tevez, en la Presidencia, hay obras de Blanes nuestras. Hay varias obras. La que está en la embajada del Uruguay en Buenos Aires no es del Estado, ¿no? Sí, la Samaritana. Sí. Sí, sí. No es de nuestra colección. ¿Pero es del Estado? Sí, sí. No, está allí. Sí, sí. Ahí tienen una buena colección de obras. Es fantástica esa versión. Ahora la acaban de acondicionar. Me dijeron que la acaban de acondicionar y está muy bien. Impresionante, sí. ¿Me hablas un poquito de cómo curaste esta sala? Bueno, me pareció interesante ver los gauchos tempranos, digamos, como decíamos, de principio de la década. ¿Acompañamos la visita? ¿Me vamos mostrando? Sí, claro. Claro. Allí tenéis... que abre esta suerte de corte y condenes. Tu fogamcho, que simplemente a golpe de vista te das cuenta que no tiene la resolución formal que tienen otras obras. La resolución formal del cielo, la resolución formal de la figura, las luces. No es igual que incluso solo con ver las obras que no rodean. Hay un arco que indica que estás prácticamente 15 años de producción de estos gauchos o gauchitos, Blanes va logrando cotas de calidad en la realización de la pintura inusual. Así tenemos parte de los tres chilipaes. Hay obra, la obra está en el Secretario Nacional, pero hay obra que remite a esa... Esa pieza son circa 1881, son los gauchos tardíos. Es interesante el horizonte que armamos, que está sustituido el horizonte natural desde el paisaje por el de los palenques. Son gauchos mateando a lo largo, son gauchos tranquilos, soteando el horizonte, jugando en la taba, no están trabajando. La indumentaria es impecable. Aparentemente el chiripá es de origen oriental y habría cruzado la Argentina cerca de 1805. 15, no. También es el fuego de luces en el cielo, ¿no? Ese es un respeto. Enrique, vamos a entrar un poco en ese mundo privado tan tormentoso que tuvo Blanes. Andaba siempre en Italia por esas épocas.
Andaba buscando al hijo, ¿no? Fue. Hay todo, sí, hay. Yo decía el otro día que a Blanes se le debe una gran película, una serie de televisión, ¿no? Esa primera pareja que tiene, María Linari, que estaba casada y con una hija. Se tiene sus hijos, el amor de Carlota, que estuvo casada con el hijo, con Nicanor, un mes nada más. Todas las peripecias de llevar adelante proyectos con distintos gobiernos, con Chile, con Argentina, con Paraguay, con el sur de Brasil. Es bien interesante, es épica, ¿no? Sin embargo, más allá de toda la peripecia biográfica, era un trabajador incansable porque tiene una producción enorme. Pensamos que es una producción de 1850 aproximadamente, hasta para que no te tenga de su vida. Él muere en Pisa, en Italia, muy enfermo ya, en Niagara-Setosul. Pero sí, estaba buscando a Nico, yo estaba con su tercera pareja, ya su esposa guerra. ¿Tercera pareja? Sí, nada. Cuando tenían acordado, ya ella, la esposa de María Linari había fallecido, pero el gran interés de él era encontrar a su hijo, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Se fue de sangre. Muy bien. Desaparece en 1895, ya de anular noticias. En 1895 muere Juan Luis, su otro hijo. Un accidente. Un tráfico. Exacto. Es larga, incluso él hace cuatro viajes. ¿Cuatro viajes? Cuatro viajes. El último, bueno, ya se queda. Uno de los hijos pintó también, era. Sí, los dos. Los dos. Y escultor, Juan Luis, escultor. Sí. Los dos, de la cultura, teníamos los dos charrúas que teníamos acá en la entrada del Bello Santo, que ahora están en el Palacio Taranco. Son esculturas de los hijos. Y figuras también. Es una linda invitación para seguir recorriendo los Blanes de adentro, ¿no? También, claro, cuando tenemos la fiebre, la Carlota. Ahora colocamos el retrato a Vélez Irigoyen. Rotamos un poco los Blanes. Sí, hay que acordarse que nosotros heredamos la. O digo, nosotros desde el Museo Nacional de Artes Visuales, creado por ley en 1911 y ahora público en 1914, pero le dan toda la colección del viejo Museo Nacional, que en 1911 se divide en tres museos: el Museo Histórico Archivo, el Museo Histórico Nacional, el Museo de Historia Natural, que es el primer museo de los museos en Uruguay, es el de Historia Natural. Pero en 1911 se separan las colecciones. Y ahí se decide, por ejemplo, respecto al histórico del Museo Nacional, qué obras tienen más relevancia desde el punto de vista histórico, van para el histórico, y cómo obras de arte vienen para este museo. Es difusa esa frontera, pero bueno. Enrique, tú vas a estar hasta mayo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el 26 de mayo. De mayo, buenísimo. Así que, nada, una invitación a los que nos escuchan. Te agradezco mucho de nuevo este momento. Por favor. A veces. En este caso creo que no hay un vínculo entre esa peripecia biográfica tan trágica con su pintura. Exactamente. Qué interesante. No hay. Interesante. También es interesante hablar eso. Gracias de nuevo, Enrique. A ti.